estos toros. 4 años de vida de esta ganadería que se ha ganado un lugar de popularidad. Gracias a ti, gracias a sus reparos. Muchos toros han pasado por nuestras corraletes. Y ya varios están con ganaderías muy grandes. Y eso es gracias a la cuida de nuestros caporales. Y el famoso equipo poderoso. El respeto y la amistad es para los jinetes. Pero el respeto más grande es para ti como público. Bueno, pues aquí están, señoras y señores, desde Tlaucingo, Puebla, una ganadería que se ha ganado el respeto de mucha gente. ¡Venga! Ellos son la poderosa Selección del Sur. ¡Venga el aplauso, mis amigos! Allá está mi compa Tomás y la carretada de caporales que en esta noche habrán de poner el lazo oportuno y exacto. Y bueno, pues déjenme decirles que este no es la primera vez que yo trabajo con el amigo Tomás y con el equipo de la poderosa Selección del Sur. Hoy se cumplen los sueños de este hombre de venir a convivir con la gente del estado de Morelos. Y miren más qué bonito el recibimiento aquí en Tlaltizapán. Y con orgullo te digo, bienvenido a Morelos. Venga el aplauso para mi compa Tomás y la poderosa Selección del Sur. Bienvenidos, muchachos. ¡Qué toro tan limpiecito! ¡Qué manera de pelear la monta, chingado! ¡Regálenle el aplauso a su paisano! ¡Eso, mi tejón! ¡Bueno, pues vámonos! ¡La música empieza a sonar! ¡Es el cerrito de Tlaltizapán y hay fiesta! ¡Y la fiesta es en honor a la Santa Cruz! ¡Acá se viene! ¡Saludamos a mi compa Richie Junior! ¡Y señor! ¡Ay, no más! ¡Esa es música y no pedazos! Bonito son y de no más. Se viene el Moncho de San Carlos, se viene la monta. Vendrá el castigo al costillar del ejemplar. Ramón Rosa asume en jinete seguro. Pero viene enfrente un torazo llamado eficiente de los toros nuevos. ¡Fuerza, caporales! ¡Y allá se viene! ¡Viene la vuelta! ¡Se va a ir! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer, Moncho! ¡Viene nomás, elegante, bonito! ¡La vuelta del lado izquierdo ya lo metió! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Regálenle el aplauso, muchachos! ¡El tiro es limpio! ¡El tiro es limpio! ¡Déjenlo ya! ¡Miren nomás qué bonito! ¡Así le pelea el hombre! ¡Así le juega la bestia! ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¡Hijo de la chica bonito! ¡Elegante, chingao! Y para que digas que no es tuyo, está igualito, corriente, corriente, cabrón. Ese es directo. Ah, bueno. ¡Vámonos! Acá se viene lo mero, mero bueno, ya. La salida por el lado izquierdo, viene la salida por el lado natural. Primera jugada fuera de los corrales de la poderosa Selección del Sur. Listo los caporales, ese que suelta la marra. ¡Qué chulada de caporal, verdad de Dios! Allá trae su sombrero calentano, viejo. Caporales, y allá se viene. ¡Qué jugada tan hermosa! Le pega la vuelta al becerro, la vuelta es por el lado derecho, bonito. Lo mete elegante a la batalla. Le viene a cambiar la vuelta. El hombre se va a caer. ¡Va caballando, señor! ¡Vámonos!
más la fuerza bruta del animal que la inteligencia neta del hombre, pero déjenme decirles que el flaco se dejó ganar. Esperamos que nos puedan mandar una agüita. Que nos traiga un agua por él en los boteros, muchachos. Allá están viniendo el espacio, no la tiene nada fácil. Esta es la nueva generación de catedráticos. Donde el chaparro de Tucumán era la más cachonada. Allá se va a venir. Hoy no va. Listo, muchachos. Así lo busca la cuadratura. Muchacho Alegre quiere asegurar su punta. Quiere seguir invicto. El toro está listo. ¡Fuerte, caporales! Y acá se viene el poder del reparo. Listo, el muchacho Alegre ya anda bailando. Se va a caer de pelea. Listo, elegante. Mira nomás. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia montar! ¡Esto se aplaude, Tlaltizapán! ¡Esto se aplaude! ¡Casi me desgañó, ingeniero! ¡Súbale, por favor, muchacho! ¡Tenemos un chingo de compromisos, Inge! ¡No me corte la inspiración! ¡Miren nomás qué chulada! ¡Señoras y señores, acumulan! ¡Vamos a ver! ¡Allá está listo el jinete Tomás! ¡Qué chulada de toros, verdad de Dios! ¡Así se ve una jugada! ¡Y se volaron la barda, mi compa Rey y Lupita! ¡Venga el aplauso, oiga! Tenía rato, compa, que yo no miraba una jugada de este nivel, con esa calidad de toros y esta calidad de jinetes. ¡Así se lo acepta el ganadero! ¡Así suena el sonecito! ¡Es el cerrito de Tlaltizapán! ¡Está en su casa y con su gente! ¡Viene de poder a poder! ¡Es el gallito! ¡Es el gallito! ¡Esto es lo que la gente estaba esperando! ¡Una sola queda tiene en todo el haber! ¡En la poderosa selección del sur de mi compadre! El único que escogió toro y lo dejé fue este muchacho, porque quiere sacarse la espina con el JGL, y así fue. Regálenle también el aplauso al ganadero. ¡Qué valor, muchachos! ¡Júdenle! ¡Era nomás que chulada! ¡Gallito, gallito, gallito, gallito! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Se les acomoda! ¡Que peleemos! ¡Poderoso! Espalda, regálenle el aplauso. Ya viene la poderosa Chihuahua. Chaparrito, mis respetos para usted, cabrona, donde se pare. Vámonos de Mochitlán. Si la tenemos, vámonos, cualquiera de los dos. Y si no, saquen la que sea, que suene a jaripeo. Aquí saludamos a Juan Carlos Luna Rodríguez. Saludos de Yanel Rodríguez y Ángel Gabriel Luna en la transmisión. Listos, compadrito. Bueno, pues vámonos. David Villanueva dice saludos para la familia Villanueva de San Juan Acocuello, allá en la transmisión del PB. Vámonos, muchachos. Aquí se viene el pretal colimense. Todo listo, todo preparado. ¡Qué torazo! No le pierdan la cuella a este toro. No le pierdan la cuella a esta jugada. Quítenselo. Quítenselo. Quítenselo, que se lo traga, pues, vale. De la banda Torres 10. ¡Vuelta, caporales! ¡Ya le viene! ¡Bonito! ¡Elegante! ¡Mira nomás! ¡El hombre lo luce! ¡Qué manera oriental colimense! ¡Negro de la coña batalla! ¡Es la elegancia, es el poder! ¡Ah, qué torazo tan limpio, chingao! ¡Ah!
el hombre chaparro, es de los que venden carísimas las derrotas. ¡Qué selección de jinetes trajo el día de hoy! Pero los toros están respondiendo como lo saben hacer. Trae fe, trae ganas y vienen con todo a conquistar Morelos, chingados. Ahí ya está puesto. Y allá está, se viene el reparo, la salida es bonita, elegante, la vuelta, el hombre va bien sentado, va a ser difícil, pero lo hace elegante. Mire nomás por qué no le aplaudes el cerrito. Allá está el toro, le metió freno, sí señor, es el infrarrojo, el ejemplar ya no responde a la salida. Vaya chamaco sensacional, qué manera de apretar la pierna. Y San Martín, ah, sí, lo quería ver y ahí lo tiene, es el chaparro del Ticumán, el jefe de cuadrilla. Le metió el freno a lo que nada. Infrarrojo. Así salió en el sorteo, así le tocó. Y allá se va, que le regalan el aplauso al jefe de cuadrilla, oiga. Y en el siguiente jugada, como aprieta la pierna, sigue, sigue, sigue el poderío de los catedráticos de Nor. Ahí está el hombre midiendo a la bestia. La bestia está puesta. La mira está en la presa. El toro está listo. El toro está listo, muchachos. Allá se viene jugando por Ares. Allá se viene. El hombre salió mal. El hombre salió mal. Rapidito cayó. Y hablar, mujer, tres pistolas. Cristian, ni hablar, mujer, traes pistola. Sí, señor. Una chulada de chamaco. Ahora sí, vámonos, 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 vámonos. Ahí anda con la cuadra que más me cuadra. La de cruzar y me chapélale. Saludos a su cachetón. Vámonos. Ahí monta, ahí monta. Hay pleitos en la caporales. ¡Vaya bien! Alto, 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 alto la música. Servicio para médicos. Alto la música. Alto la música. Muchachos, paramédicos, por favor, la caída fue, la caída fue letal. Por favor, son tan amables, mis amigos, paramédicos. Porque la presencia de los paramédicos, mis amigos. Ahí están. Aflóquenle todo, muchachos, aflóquenle todo, por favor. Por darnos gusto y satisfacción, los muchachos no arriesgan. No le apresuren nada. Los tiempos de Dios son perfectos. Y si ha de ser, que sea, pero que sea legal. La gente hoy que ha mirado a este tipo, muchachos, el tipo de piso, a lo mejor quizá no es tan bueno, no es tan excelente para los toros de reparo. Se cae en la inercia, no hay culpabilidad de nada. Regálenle un aplauso a Dios primero y luego al muchacho. Gracias a Dios, está bien, ya está recuperándose. Ya mi compa Giovanni, pues buenas noches, pues aún todavía, perdón, se nos traba la lengua, pero todavía estamos cargados de adrenalina, de una buena jugada, va. Y pues vaya que los catedráticos, no tenía yo el gusto de conocer los jinetes, va, pero son unos jinetazos, la verdad. O sea, se vieron unas jugadas que de planamente, un agarrón de poder a poder, y pues gracias a Dios salimos, no hubo nada para nadie, compa, pero aquí el que ganó fue el público, compa. Y hablando de que el que ganó fue el público, compa, algo que caracterizó esta jugada fue que el público, el narrador y todos los que estuvimos presentes en la transmisión se dieron cuenta de lo limpio que está jugando, compa, y eso es de reconocer porque muy pocos ganaderos en la actualidad juegan con esa limpieza y con esa pasión con la que ustedes demostraron en este día, compa. Compa, pues cada ganadería debe tener un sello, ¿verdad? Y en el sello del equipo poderoso, del equipo comando, como así lo hacemos llamar, el equipo poderoso, ¿verdad?
porque es la poderosa selección del sur, es no discutir con un jinete. ¿Por qué? Porque ellos arriesgan el físico, ellos arriesgan el pellejo. Entonces, aquí lo que nosotros ponemos, apretar el delgado, todo a modo, lo que dijimos cuando usted se dio cuenta, lo que dijimos cuando fue el sorteo. Aquí no va a haber gritos, no va a haber nada. ¿Para qué? Para que el que sale ganando es el público, compa. Todas las jugadas fue con espuela de jinete, para que el jinete se sienta en confianza de montarle a un toro, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, como lo vuelvo a reiterar y a repetir, aquí el público es el que gana. A nosotros, a mí no me interesa que le queden a un toro mío, a mí me interesa que repare para que el público vea un verdadero espectáculo garantizado, que es lo que en la poderosa selección del sur estamos promoviendo, compa. Compa, felicitarlo de antemano por el espectáculo que acaban de dar el día de hoy y felicitar a toda la gente que llega hasta este momento y que tuvo la oportunidad de ver cómo juega la poderosa selección del sur de Tlaucingo, Puebla. Un espectáculo garantizado, un agarrón bonito, un agarrón parejo, que el único que ganó fue el público, mi compa. Sí, así es, mi compa, y queremos agradecer infinitamente a todos los que siguieron la transmisión de su página, compa, quítense lo que se traga. De antemano, muchas gracias, compa, es una muy buena página, usted es una persona muy, muy amigable, compa, una persona con mucho carisma, compa, y es lo que lo beneficia a usted, va. Y a todos nuestros seguidores, a todos, muchas gracias, y estamos a sus órdenes, y quiere llevar nuestro espectáculo a su comunidad, contactar a la página, la poderosa selección del sur, su compa amigo Tomás Ríos está para atenderlos a ustedes, compa, con mucho gusto y el cariño de siempre. Tomás, ¿qué crees? Allá están los jinetes, levanten su sombrero, porque los muchachos, me acaba de decir el jefe de cuadrilla, véngase para acá, véngase, porque no quiero decir mentiras. Me dice que ojalá y les tocaran ganaderos como ustedes, callados, que le pongan ganas y sobre todo intención a cada una de las jugadas. Ahí está el jefe de cuadrilla agradeciéndole al señor ganadero. Si eso les ha gustado y les parece que esto es el jaripeo, regálenles un aplauso entonces, muchachos, al jefe de cuadrilla de los catedráticos. ¡Quítense lo que se lo traga!